Por tercera vez, como parte de la huelga intermitente, los miembros de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza se reunieron este martes en el Mercado Municipal de San Isidro del General. En esta tercera protesta destacaron el aumento en el apoyo de los miembros del sindicato, así como de otros frentes. Hemos logrado que cada semana más compañeros se unan al movimiento. Esta huelga inicialmente es convocada por APSE, y ya al día de hoy hay 9 sindicatos más sumados al movimiento. La Caja del Seguro Social, hay varios sindicatos que van a estar en huelga hoy y mañana. ANDE, que va a estar mañana. La ANEP, que está convocando una movilización en el Banco Central. Estamos muy contentos porque la gente se va sumando poco a poco. Ha sido muy difícil porque fue muy triste lo pasado con el plan fiscal, ¿verdad? Entonces la gente tiene cierto resentimiento. La idea de concentrarse en el mercado municipal fue llevar el mensaje a más vecinos del Valle del General. Hoy decidimos hacerlo aquí para que la gente del mercado, que es un lugar tan concurrido, sepa, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Ya estamos a menos de 15 días de que el plan fiscal entre a nuestras bolsas, a sacarnos más plata, ¿verdad? Y queremos que la gente sepa que siempre tuvimos razón, ¿verdad?, que lo que va a pasar con el plan fiscal ahora en julio fue lo que dijimos el año pasado, solamente para la clase trabajadora, solamente para los pobres. Lo que parece inminente es que luego de las vacaciones de medio periodo, los movimientos aumenten. Es muy posible. De hecho, esta huelga intermitente de 5 días a lo largo del mes de junio es solamente una de las estrategias que vamos a hacer. Ya están dictaminando en el plenario que quieren darle vía rápido al proyecto que elimina el derecho a huelga. Lo quieren votar el 7 de julio. Aprovechando las vacaciones de 15 días, ¿verdad? Entonces queremos, es muy probable que luego de vacaciones de 15 días haya movimientos más fuertes. Nosotros vamos a aflojar. Yo siempre he dicho, la lucha tiene que darse. La cuarta concentración está pactada para dentro de 8 días y todo transcurrió con normalidad y paz. El 50% del área de farmacia en el Hospital Escalante Pradilla se integró a este movimiento.